Estos son los falsos profetas que engañaron a nuestro pueblo en Zarahemla. ¡Prendedlos y metedlos en prisión! Estos hombres fingen ser profetas nefitas. Planean robar vuestra tierra y obligaros a adorar a su dios nefita. No habrá comida para Nefi y Ley. Hijos míos, quiero que os acordéis de guardar los mandamientos de Dios. Que declaréis al pueblo estas palabras. Recuérdales la importancia de sus nombres. Os he dado los nombres de nuestros primeros padres, Nefi y Ley, que salieron de la tierra de Jerusalén. He hecho esto para que, cuando recordéis vuestros nombres, los recordéis a ellos. Cuando os acordéis de ellos, recordéis sus obras. Cuando recordéis sus obras, sepáis que eran buenos. Por lo tanto, hijos míos, quisiera que hicieseis lo que es bueno, a fin de que se diga y también se escriba de vosotros, así como se ha dicho y escrito de ellos. Deseo que no hagáis estas cosas para vanagloriaros, sino que hagáis estas cosas para haceros un tesoro en el cielo, sí, el cual es eterno y no se desvanece. Sí, para que tengáis ese precioso don de la vida eterna que, según tenemos motivo para suponer, se ha concedido a nuestros padres. Hijos míos, recordad las palabras que el rey Benjamín habló a su pueblo. Que no hay otra manera ni medio por los cuales el hombre pueda ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo que ha de venir. Sí, recordad que Él viene para redimir al mundo. También deben recordar lo que les enseñaste sobre las palabras que Amulek habló a Zeezrom en la ciudad de Amonía. El Señor de cierto vendrá para redimir a su pueblo, pero que no vendrá para redimirlos en sus pecados, sino para redimirlos de sus pecados. Y ha recibido poder que le ha sido dado del Padre para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Y ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. Hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento. Para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual si los hombres edifican no caerán. Orad, nefitas. ¿Dónde está vuestro Dios? Se nos ha mandado enseñar la palabra de Dios entre todo el pueblo. Os declaramos las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de vuestras almas. Sabemos que predicáis la verdad. ¿Cómo podemos ser bautizados para arrepentimiento?
esos dos. ¡Sacadlos! ¡Para matarlos! Esta maravilla que no podéis echar mano de nosotros para matarnos. ¿Qué significan todas estas cosas? ¿Y con quién conversan estos hombres? Conversan con los ángeles de Dios. ¿Qué haremos para que sea quitada esta nube de tinieblas que nos cubre? Debéis arrepentiros. Debéis arrepentiros y clamar a la voz hasta que tengáis fe en Cristo, de quien os enseñaron Alma, Amulek y Sesrom. Y cuando hagáis esto, será quitada la nube de tinieblas que os cubre. Señor, perdóname. Por favor, ayúdame a tener fe en Cristo. Líbranos de esta oscuridad. Perdóname. Estos pecados. Quita la nube que nos cubre. Fortalece mi fe en Cristo. Paz. Paz a vosotros por motivo de vuestra fe en mi bien amado, que era desde la fundación del mundo. No os maravilléis, ni tampoco dudéis. Y ocurrió que fueron y ejercieron su ministerio entre el pueblo, declarando en todas las regiones inmediatas las cosas que habían oído y visto, de tal manera que se convencieron de ellas la mayor parte de los lamanitas, a causa de la grandeza de las evidencias que habían recibido.
y entregaron a los nefitas las tierras de sus posesiones. Y los lamanitas, la mayoría de ellos, se habían vuelto un pueblo justo, al grado de que su rectitud excedía a la de los nefitas debido a su firmeza y su constancia en la fe.